La obra de Carlos Cruz Díez, uno de los pioneros del cinetismo venezolano, ha sido medular en términos visuales al investigar el color como un componente funcional de la obra artística que guarda equivalencia, según sus palabras, con el calor y el frío, por ejemplo. Es decir, que el color cumple una función en la experiencia visual que va más allá de un planteamiento teórico. Su producción, consolidada a lo largo de 60 años, desde sus primeros éxitos en París en los 60, tras haber desarrollado una notable carrera como ilustrador, publicista y diseñador, ha sido cimentada principalmente a partir de sus reproducciones que relevaron la serigrafía como el medio preferido de reproducción masiva. Estas obras del 2014 confirman tres de sus líneas de investigación en el color y el movimiento. Su propósito es afectar la percepción visual al mirarlas o desplazarse de una a otra. No hay pretensión conceptual o de profundidad alguna. Como el propio Cruz declaró en su momento, no hago pintura, no hago escultura, no hago dibujo. Estamos ante una obra que, como sus instalaciones cromáticas e intervenciones urbanas, crea un espacio inmersivo para que el espectador sea afectado perceptualmente. Estamos ante una obra apologéticamente técnica, teórica, lejanamente conceptual, aunque es claro que no pretende ni puede levantar emociones o provocar una transformación personal. En ese sentido, es una obra lúdica que nos ayuda como espectadores a explorar el color como una función más de la dimensión natural. El cinetismo y el arte óptico son tres hijos naturales de la pretensión modernista de que ninguna obra de arte puede estar completa en el soporte físico en que se la plasma y comunica sin la participación de una audiencia que la contemple y la procese cerebralmente para constituir una experiencia integral. Estos movimientos emergieron primero en Europa en la segunda mitad del siglo pasado, pero mientras en el arte conceptual la mente del espectador es libre de dirigirse a cualquier parte, a pesar de que se le hace una propuesta de contenido específica, con frecuencia ideológica, en los otros dos movimientos se ordena la percepción de la audiencia, imposibilitando que se desvíe, aunque lo intente, solo para provocar sensorialmente, en el caso del cinetismo, o participando activamente, moviéndose o desplazándose para captar el efecto visual completamente, que es el caso del arte óptico. Tanto en el cinetismo como en el arte óptico, no requerimos contexto o análisis previo al experimentar sus manifestaciones como si en otras escuelas y movimientos artísticos. Tampoco pretenden comunicar emociones, porque su énfasis reside en los efectos que van desde las líneas paralelas hasta los contrastes cromáticos acordes a la investigación técnica y científica de la que son parte. No obstante, estamos ante composiciones abstractas, a menudo geométricas, centradas en afectar intencionalmente la percepción del espectador, quien para los efectos es el único y verdadero creador de la obra. En esta vena se reconocen como pioneros a Víctor Vasarely, a Nahum Gabó, Alexander Calder y un notable grupo de artistas latinoamericanos afincados en Europa como Julio Leparc, Eduardo McIntyre, Jesús Soto y Carlos Cruz Díez, entre otros, quienes popularizaron los patrones abstracto-geométricos
que generan efectos ópticos y de movimientos ilusorios, provocando un tipo de narcosis visual que permeó por casi medio siglo tanto los medios culturales masivos como la moda, la publicidad y hasta el diseño interior. Cruz Díez, el último pionero en esta larga tradición y quien más se ocupó de poner de relieve el color como una realidad relativa a la vez que autónoma basado en datos científicos, dividió su obra a partir de 1959 en series en las que exploraba principalmente dos efectos particulares del fenómeno cromático. Primero, las alteraciones de tonalidad y claridad que experimenta el ojo cuando ve simultáneamente diferentes colores, lo que llamamos inducción cromática. Y en segundo lugar, la aparición de colores que se producen tras haber contemplado otros colores, la postimagen. Con motivo del centenario de su nacimiento, se han organizado sendas exposiciones retrospectivas en la sede del Centro Pompidou en Málaga, España, titulada El color en movimiento, que va del 21 de marzo al 29 de septiembre, y en la Galería Continua en París, titulada La euforia del color, del 2 de abril al 14 de septiembre. Mientras la reposición de su muestra RGB, Los colores del siglo, circula de manera itinerante en naciones como Costa Rica. Mientras las primeras dos muestras tienen carácter retrospectivo y permiten apreciar de forma integral obras originales claves de toda su investigación sobre fenómenos perceptivos o físicos concretos, como los colores aditivos, las fisiocromías, las inducciones cromáticas, las cromosaturaciones, las cromointerferencias, las transcromías y los colores al espacio, las 16 reproducciones expuestas en la capital costarricense se limitan a 3 de las 8 investigaciones conocidas del autor franco-venezolano. Pero aún con sus limitaciones y la ausencia de otros medios desarrollados por el autor conocidos, las reproducciones en la muestra y sus intervenciones urbanas son un buen punto de partida para la reflexión obligada sobre el legado de Cruz Díez en su centenario. Carlos Eduardo Cruz Díez nació en Caracas el 17 de agosto de 1923, hijo de Mariana Adelaida Díez de Cruz y Carlos Eduardo Cruz Lander, durante los últimos años del largo gobierno del dictador Juan Vicente Gómez. Cruz Díez hablaba de su padre como un poeta intelectual que se ganaba la vida en una fábrica de refrescos. Ambos padres, dijo, apoyaron su carrera artística. Según el artista, estuvo en sintonía con los fenómenos del color y la luz desde muy joven. A los 9 años estaba fascinado con las proyecciones rojas en su camisa blanca causadas por la luz del sol que se filtraba a través de las botellas de cola en la planta donde laboraba su padre. Asistió a la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas en Caracas, donde entabló amistad con Alejandro Otero y Jesús Rafael Soto, quienes se convertirían en sus pares en la abstracción geométrica y los movimientos de arte óptico y cinético, respectivamente. A esto le siguió una exitosa carrera en diseño en Caracas. No obstante, fue director artístico de la sucursal de Caracas de la firma publicitaria Mackan Erickson, del 46 al 51, mientras continuaba pintando en su tiempo libre. Se casó con Mirta Delgado Lorenzo en 1951 y formó una familia. Cruz Díez emergió a finales de los años 40 en Venezuela como un realista social. Sin embargo, como artista se sentía inquieto y cada vez estaba más insatisfecho con las pinturas figurativas de corte social que representaban barrios marginales que había estado haciendo. Él decía, pinturas que representaban la pobreza y los problemas sociales que yo no podía resolver, para que los coleccionara la gente rica. Entonces se dedicó a hacer esculturas abstractas y pinturas con partes móviles que el público pudiera manipular, pero la búsqueda de lo que él consideraba una estética más participativa, más adecuada para el arte público, lo llevó hacia la abstracción geométrica y la investigación en el color. Georges Seurat, Joseph Albers y Piet Mondrian fueron sus principales influencias en esta fase, como se evidencia en Formas en el Espacio, una obra de 1957, un lienzo tradicional pintado con una franja de cuadrados de colores que parecen flotar sobre un fondo blanco. En 1954 abandonó Venezuela con su joven familia y siguió Otero, Soto y otros amigos de escuela a Europa, estableciéndose inicialmente en la ciudad catalana del Masnou, cerca de Barcelona. Hizo frecuentes viajes a París, donde en 1955 le impresionó una muestra colectiva de arte cinético llamada Le Mouvement, en la galería Denis René, que incluía obras de Soto, Víctor Vasarely y Jean Tinguely.
fue la obra de artistas como Jesús, Rafael Soto y Paul Bury en particular la que alentó Fisiocromía número 1 del año 59, el avance más significativo de Cruz Díez, un pequeño cuadro cuadrado con franjas verticales de color muy apretadas. Para sobrevivir y financiar su investigación, continuó practicando el diseño gráfico, produciendo catálogos para artistas como Rauschenberg y Jim Dine, así como afiches para Roy Lichtenstein. Su historia guarda muchas similitudes con la de otros artistas latinoamericanos como el brasileño Hércules Barzotti y el argentino Tomás Baldonado, que trabajaron simultáneamente como artistas y diseñadores gráficos e industriales. Su investigación lo llevó a comenzar a usar tiras de cartón para crear superficies rotas con efectos de color que cambian en respuesta al movimiento del espectador. En la década de 1960, introdujo motivos orgánicos, produciendo Fisiocromía número 174 del año 65, una abstracción de inspiración matisiana con un lirismo a menudo ausente en su obra posterior. Y pronto Cruz Díez estaba produciendo las obras públicas a gran escala que había previsto. Dos obras lo ilustran, Fisiocromía número 500, que produjo en el año 70 para la Bienal de Venecia de ese año, y que rompe bandas de colores pintados con tiras de plexiglás rojo para establecer un campo de planos flotantes de color. Y una nueva versión de su primera cromosaturación del 68, una instalación de tres habitaciones vacías iluminadas en rojo, azul y verde. Aunque vivió bajo dictaduras y periodos de gran inestabilidad social y política y económica, nunca usó su obra para comentar sobre tales circunstancias. "Nunca fui político", declaró en una entrevista en el 2011. "Una vez asistí a una reunión del Partido Comunista y me di cuenta que para unirme al partido tenía que ser obediente, y nunca he sido obediente". La historiadora y curadora Estrellita Brodsky considera que Cruz Díez ha despolitizado el color en su obra. Al experimentar la intensa inmediatez del color como luz en lugar de pigmento, el ojo del espectador se libera de la carga de interpretar formas de representación que están predeterminadas por mensajes políticos o de clase social. Si la política nunca fue de manifiesto interés en Cruz Díez, como revela su clara renuncia al realismo social que lo popularizó inicialmente en Venezuela, es notable que los cambios experimentados en su lenguaje artístico al transicionar de la figuración a la abstracción geométrica promueven la noción de lo universal en lugar de lo folclórico o nacional local. En otras palabras, busca su validación internacional. No deja de resultar una ilustrativa paradoja que en el catálogo de su primera exposición en Madrid en 1956 describa a la tarea del artista latinoamericano como la de evitar una obra que es meramente el último eco de los logros europeos. La presencia de esos ecos lo había llevado a criticar inicialmente a su amigo y colega Jesús Soto. Pero tan solo dos años después, el autor clama que moverse de la figuración a la abstracción fue su manera de no seguir representando la pobreza sin ofrecer una solución, y de proponer una alternativa a las luchas sociopolíticas diarias. Cruz Díez, como Soto, no producen sincretismo alguno entre la cultura de la periferia de origen y la que adoptan o apropian como cultura central cosmopolita, comunicando tácitamente una neutralidad ideológica. Se enfocan en abandonar su provincialismo formativo para ganar universalidad, como ha dejado claro el crítico e investigador Terry Smith en su análisis del provincialismo artístico. El aislamiento geográfico de los artistas en las periferias crea una tensión entre la urgencia al localismo y un renuente reconocimiento de que todos los estándares y criterios para el arte son establecidos en el centro. No debe extrañar entonces que Cruz Díez y Soto sean criticados por su apropiación de los ecos europeos. De hecho, Marta Traba, quien a finales de los 60 había adoptado una postura marxista en sus escritos, afirmó que ambos siguen la vía europea de ser leales solo a sí mismos, y el neutralismo obstinado, asexuado y experimental del grupo de investigaciones visuales que enriquecen con obras técnicamente impecables. La realidad es que Cruz Díez refleja en su búsqueda la necesidad de aceptación internacional que conllevó la adopción de una sensibilidad europea afianzada en su residencia hasta su muerte en París. Esto ha llevado a cuestionar si realmente estamos ante un artista latinoamericano. No obstante, como hemos señalado, su práctica de la neutralidad
no impide que su producción visual tenga validez, por lo menos desde la perspectiva del diseño y la investigación. Aspirar a que un artista haga referencia a la turbulencia política de su país nativo para ser considerado latinoamericano es ciertamente un cliché. Por otra parte, al alterar la percepción visual, se opone a las nociones convencionales del arte como algo pasivo y estático. Y al demostrar cómo cambian los colores bajo la presión del tiempo y el espacio, sugiere, al estilo postmoderno, que se trata de un fenómeno culturalmente relativo, no universal. El proyecto del Centro Pompidou y la Fundación Cruz Diez, exhibido en Costa Rica, tiene su origen en una exposición concebida por el propio artista en el año 2014. La propuesta curatorial original incluía obras de instalación llenas de la iluminación especial de los tres colores primarios, como la cromosaturación de 65, un entorno artificial compuesto por tres cámaras de color, una azul, una roja y una verde, que sumergen al visitante en una situación completamente monocroma. Las obras bidimensionales color aditivo, o el color en el espacio, o la inducción cromática, así como un programa de software interactivo llamado Interactive Chromatic Random Experience, que permitían a los visitantes tocar y manipular directamente la obra de arte. El concepto de la muestra local, en cambio, se basa principalmente en reproducciones digitales inspiradas, como ya hemos dicho, en tres de las ocho investigaciones sobre el color realizadas por Cruz Diez, que manipulan tres colores básicos, el rojo, el verde y el azul, en inglés Red, Green and Blue, de ahí viene el acróstico RGB. Se trata de colores básicos capaces de representar mediante su combinación cualquier color o variante o al sobreponerse transformarse en blanco. En diferentes intensidades pueden crearse con ellos hasta 16 millones de colores diferentes, según los expertos. Aunque las exposiciones de esta serie en China y Corea del Sur incluyeron instalaciones penetrables, además de representaciones bidimensionales, la ofrecida en Costa Rica fue sumamente modesta, lo que restringió su carácter pedagógico, interactivo e itinerante y alejó el esfuerzo de la intención original de acercar al público a sus obras. En 1999, Cruz Diez justificó la iniciativa declarando que toda exposición de arte es en principio un acontecimiento efímero. Por eso he estructurado una muestra de obras efímeras, con el objetivo de subrayar el hecho temporal que supone la realización de una exposición. Al final, como en un concierto, lo que queda es el recuerdo de las experiencias dialécticas y quizá un catálogo evocador. Bueno, si somos honestos, en este caso no queda ni el catálogo evocador. Como hemos apuntado desde que entramos en contacto con su obra y la de otros autores cinéticos y ópticos en los 70, se parte de una posición extrema en la no figuración, proponen la creación de objetos y mecanismos como instrumentos dedicados a la expresión del movimiento real perceptivo, como el término cinetismo lo expresaba de acuerdo con su raíz griega. Cruz Diez, cuya investigación lo llevó décadas atrás a inventar las fisiocromías, término bastante explícito puesto que se trata del color cambiante gracias a un efecto meramente físico, llegó a un callejón sin salida que lo obligó a reiterar conceptos sin preocuparse por profundizar en ellos. Por otra parte, la antigua serigrafía que se había convertido en el caso de autores cinéticos como Julio Leparc, Rudy Ayoroa y el propio Cruz Diez en el medio ideal para divulgar su obra al permitirle representar como ningún otro sistema de impresión el movimiento rectilíneo con sobrecontrol ha sido sustituido desde la década del 90 por las reproducciones en exposiciones efímeras. Como otrora la serigrafía o impresión con plantilla, las nuevas modalidades de impresión digital se suman a los requerimientos de estos movimientos a fin de masificar la distribución de sus trabajos. No obstante, RGB, los colores del siglo, es una muestra de obras digitalizadas contenidas en un archivo de datos descargable desde la página de la Fundación Cruz Diez vía Internet y elaborada in situ por medio de impresoras digitales, una aplicación para tabletas digitales y elementos ensamblados por el personal de la institución receptora. Adaptando las técnicas de reproducción de imágenes y desmaterialización de los soportes, el artista experimentó con las tecnologías de su tiempo para transmitir sus ideas al mayor número de personas, con el objetivo de disminuir el impacto de las convenciones financieras y logísticas de las exposiciones tradicionales. Para entender la propuesta
que Cruz Díez hace como investigador en la muestra local, debemos al menos explicar brevemente cómo percibimos el color. La luz visible es solo un segmento del espectro electromagnético, obviamente, lo que podemos ver. Pero ¿cómo vemos? Si descomponemos nuestra percepción de la luz en fases, podríamos hablar a grandes rasgos de dos momentos principales. Aquel en el que la luz es captada por nuestros ojos y a continuación aquel en que realmente hacemos algo con esa percepción en nuestro cerebro. Nuestros ojos tienen una serie de células sensoras que son sensibles a diferentes longitudes de onda del espectro, desde las frecuencias más bajas, que consideraríamos rojas, la frecuencia intermedia, verde, y la frecuencia más alta, azul. De esta manera, cuando cierta cantidad de luz incluye una cierta cantidad de frecuencias rojas y verdes, nuestro cerebro acabará haciendo los cálculos y creará la frecuencia intermedia amarilla, un segmento del espectro que en realidad no percibimos, pero que nuestro cerebro sabe que está presente debido a una mera interpolación, por lo que imaginamos ver amarillo, incluso si en realidad no lo estamos viendo con nuestros limitados ojos RGB. Nuestro cerebro necesita coherencia, y para crear un modelo consistente que pueda comprender, crea incluso el magenta, un color que no está presente en ningún lugar del espectro electromagnético, pero que nuestra mente necesita de forma absoluta cuando nuestros ojos nos dicen que una determinada cantidad de luz que entra en ellos solo tiene componentes rojos y azules, pero no verdes. Por lo tanto, el color es un producto de nuestra imaginación. Lo que vemos depende en última instancia de la capacidad de nuestro cerebro para comprenderlo y codificarlo con un significado. De ahí el valor psicológico del color para la comunicación. En pocas palabras, independientemente del medio en que Cruz Díez nos comunique los resultados de su indagatoria en el color y el movimiento, se le reconoce como un diestro diseñador y técnico que sabe cómo afectar nuestro cerebro para producir efectos singulares en nuestra experiencia visual. Sin embargo, la prueba de principios ópticos sobre planos bidimensionales y tridimensionales no es motivación estética suficiente para ver su obra de rojos, verdes y azules rectilíneos en exhibición, que se niega a ser mirada en el sentido de profundizada porque oculta bajo sus trucos de luz y color un testimonio de la inteligencia agotado en la repetición del descubrimiento técnico, no obstante, vacío. Podemos afirmar sin ambages que Cruz Díez fue un diseñador e investigador visual competente, que se apropió de un lenguaje europeo internacional basado en la creación óptica del movimiento y el color, exento de emociones, pero enfocado racionalmente en afectar la retina de sus espectadores mediante obras técnicamente impecables y neutrales, sin mayor propósito o concepto que sumergirlo en la narcosis cromática de lo efímero. Les habló Juan Carlos Flores para Arts Criterion Essin desde el Museo de Arte Costarricense.